yo soy working challenge, yo soy un extranjero, yo tengo mis hijas. Entonces ella salió de las 8 de la mañana a aprender, a comprar algo. Entonces dije que migración la llevó. Ella anda con otra prima que son menores de edad. Entonces ni se sabe, y la llevaron para Santiago de Lechito y la llevaron por Dajabón. Y ellos llegan en Dajabón que a las 8 de la noche de madrugada. Entonces tú la vías de ese ahora, no vuelve a contestar con ella, ni se sabe dónde está, si ellos la dejan cruzar, si no, no sé tú la vías, hay que saber. No, no saben si la deportaron o está aquí en el país. Sí, ellos la deportaron, porque ella me hable conmigo. Cualquier cosa, lo responsable es el jefe de la inmigración, porque ella es una menor de edad. Aunque sea sin papeles, con papeles, tiene que respetarse. Uno de, el entregue el cuartel aquí, para que mamá y papá puedan ir a buscárselo, no puede llevarlo así. Es una cosa muy... Ella tiene 15 años. Y la, yo vivo aquí en San Martín. Tengo 21 años aquí en este pueblo de Macorís, porque yo nunca me ha pasado nada. Gracias. Ya pasa algo, cosita, con mal y bueno. El pueblo, el mundo llena de bueno y malo. Entonces, la situación no puede estar pagando bueno por malo. Hay que buscárselo, porque la autoridad sabe todo lo malo, dónde está. Entonces, aquí viene a trabajar. Yo, vea, yo tengo mi papel, tengo mi documento, no puede renovar. Entonces, no tiene centro para hacer nada. Entonces, di que está pidiendo pasaporte. Entonces, ese carnet está vencido. Yo quiero renovar porque yo quiero hacer una cosa correcta, porque yo vivo asustado. Es un mundo muy difícil ahora. No aguanto más. Sí, yo está aquí, yo pago casa, pago 5,000 pesos de casa, yo soy un pintor y todo el mundo me conoce aquí en San Francisco de Macorís, 21 años, gracias a Dios. Ella nació allá, porque yo lo mandé a buscar, ella está estudiando aquí, ella anda conmigo, porque siempre es una niña muy decente y me respeta a mí. La autoridad lo hace una llamada porque el dueño de migración, para que sabe lo que está haciendo, porque no todo el mundo que está haciendo cosas corruptas. Hay policía bueno, policía malo, hay guardia bueno y malo, presidente bueno, presidente malo. En la vida siempre así, no todo el mundo que es malo. Entonces yo, responsable de eso, si te pasa algo a la niña mía, se paga que sale la cara el dueño de migración para saber por qué está haciendo eso, porque en menor de edad hay que respetárselo, porque nosotros no somos humanos. Haití sí tiene familia, son mucho lejos de la frontera. Entonces ella no tiene nadie por Guanamente, es un sitio que son muy malos. A mí nada más cruzar y salir de Cap Haitiano, entre para acá, San Francisco de Macorís. Nunca di que andar mucho, ella no sabe andar, ni sabe nada.